Nice to be back here in Lindo estar de vuelta en Bogotá. Espero poder decir algo que ustedes encuentren que tenga valor. Pero por lo general lo que sucede es que digo cosas que molestan a la gente. Y después de cinco años tal vez lo encuentran valioso. So entonces let's get busy and hurt feelings vamos a apurarnos a herir los sentimientos Realmente no quiero hacerlo a propósito When I've meant to do it on purpose, cuando tengo ganas de hacerlo a propósito people just dismiss me. La gente por lo general pues no me para. Then when I don't mean to do it on purpose, y no and I don't think I did it, y no que lo hice, they're hurt. Luego se this world is backwards. Este mundo está al revés. Should I tell you how you hurt people's feelings? Que les diga cómo herir los de do what they want you to do. Haz lo que ellos quieren que tú hagas, but not the way they want it. Pero no como ellos Then don't do what they want you to do. Y luego no hagas lo que ellos quieren que hagas. pero no les dejes saber que no sabía, que tú sabías que tú. So if you do it, you hurt their <laughs> Entonces si lo haces les va and a herir los sentimientos. And if you don't do it, you hurt their y si no lo haces también hieres sus sentimientos. They want their feelings hurt. Ellos quieren que les hieras los sentimientos. Then when their feelings stop hurting, Porque después de que cuando ya no les hiera, duelan los sentimientos, they feel so good. se sienten mucho mejor. They think that's the Ellos sienten que eso es el espíritu. Just not hurt feelings. Simplemente es sentimientos heridos. No, sentimientos no heridos. Ya yeah, sí. Tenemos un dicho. You people understand that all the sayings are not necessarily things you must believe. ¿Ustedes entienden que no necesariamente todas las cosas que son dichas son cosas que tienes que creer? If some of you believe something, si tú crees en algún dicho, it's because porque you decide to believe it. Tú decidiste creértelo. You don't have to believe that John Morton is the mystical traveler. Tú no tienes que creerte que John Morton es el viajero místico. It's not required. Eso no se requiere. It wasn't required to believe that I was a mystical traveler. No se requería creer que yo era el viajero místico. It wasn't required that you believe that what's in the discourses. No estaba requerido que tú te creyeras todas las cosas que están en las disertaciones. It wasn't. It isn't even required that you do spiritual exercises. Tampoco se requiere que tú hagas ejercicios espirituales. The spirit the traveler does them for you in the spirit world. El viajero las hace para ti en los mundos espirituales. This is a church. Esta es una iglesia with absolutely con absolutamente no requirements to believe. Ningún requisito para creer. It has suggestions. Tiene sugerencias. It has principles and tenets. Tiene principios y tenets ¿cómo se diría? Ten Tendencias? Let me give you some. Les va, les voy a dar algunas. You've probably heard these before. Tal vez las has escuchado antes. You don't have to believe these. No tienes que creértelas. Out of God came all things. De Dios salieron todas las cosas. How many have ever heard that? ¿Cuántos han oído eso alguna vez? But you don't have to believe it. Pero no te lo tienes que creer. God loves all of its creation. Dios ama toda su creación. How many have heard all ¿Cuántos of that? Han escuchado eso? Not one soul will be lost. Ninguna alma será perdida. How many has heard that? ¿Cuántos han oído eso? Has to that. Nadie tiene que creerse eso. Those are the tenets that we use. Esos son los tenientes. To help us get this world. Que nosotros utilizamos para apoyarnos a traspasar este mundo. Then we have guidelines. También tenemos guías. Don't hurt yourself. No te hagas daño. Don't hurt others. No le hagas daño a otro. Ever heard that? ¿Cuántos han oído eso alguna vez? How many of you hurt yourself? ¿Cuántos se han dañado alguna vez? It's obvious you didn't ah. believe it. Entonces, obvio que no te lo creíste. Take care of yourself. Cuídate. So you can help take care of others. Para que puedas apoyar a cuidar a otros. You don't have to believe that. No i I'm not going to ask you how many you haven't helped. no, no les voy a preguntar a cuántos no han cuidado. Utiliza todo para tu avance, elevación y crecimiento. ¿Cuántos han oído eso alguna vez? Esas son guías. You break those all the time. Tú las rompes en cualquier momento. Nobody kills you. Nadie te mata por eso. Nobody throws you out. Nadie te saca de casa. We know that's hard. Sabemos que es difícil. We just say, Forgive each other. Decimos simplemente... Perdónense uno al otro. Then we say, we have nine ideas. Después decimos, tenemos nueve ideas. That we use in relationship to other people and ourselves. Que utilizamos en relación con otras personas y nosotros mismos. What are they? ¿Cuáles serían? Health. Salud. Wealth. Abundancia. Happiness. Y felicidad prosperity prosperidad abundance, abundance abundancia riches riquezas loving amorosidad caring cuidado sharing compartir and a tenth one y la decima touching out and sharing all that with others tocar a los demás a lo compartirlo you're not required to do that no se requiere que lo hagas you're not required to believe that no se requiere que te lo creas it's ideas of how we want to live together son ideas de cómo nosotros queremos convivir anybody in here not want to live like that? alguien no quiere convivir de esa manera? no, we all want that. todos lo queremos. And so we put it in. entonces las integramos. do you understand? we're the only organization on the face of the planet. entienden que somos la única organización sobre este planeta. that have all of these things. que tienen todas estas cosas. as our guiding light. como nuestra luz que nos guía. We are in a fantastic group of people estamos en un grupo fantástico de personas going in a great way que están realmente avanzando de una manera maravillosa. And we're ready to help each other. Y estamos dispuestos a apoyarnos uno al otro. I've been in other groups, He estado en otros grupos. Y cuando alguien hace algo lindo, otra persona dice, ah, ellos no son tan buenos, yo podría hacerlo mejor. Pero nunca lo hacen. They just want to condemn and judge. quieren condenar a <laughs> los otros juzgarlos. Well we say that dishonesty forfeits divine aid. Decimos que la deshonestidad realmente te previene de la ayuda espiritual. And we see a lot of people in the world being dishonest. Vemos que muchas personas son deshonestas en este planeta. And they seem to have a lot of material things. Y de alguna manera parece que logran tener muchas cosas materiales. Let's look at where that happens. Vamos a ver a dónde sucede eso. Where is, let's just say this is a Vamos a suponer que esta sería una persona. MSIA, very happy. Una persona en MSA que está muy feliz. <laughs> We say that the of is Decimos que el reino de los cielos está adentro. We say that the way we go into the spiritual world is to go into the tenth door. Es entrar a través de la décima puerta. And the one on the top of the head, la que está encima de la cabeza. This one and this one. Esta y esta. And we say that's where we meet up with the Lord. Aquí es donde nosotros nos encontramos con el Señor. Now listen very closely. Escuchen con cuidado. Dishonesty forfeits divine aid. La deshonestidad te previene de tener ayuda espiritual. Where must you be dishonest in order to forfeit the divine aid? Dónde debe ser deshonesto para impedirte esa ayuda espiritual? Inside of yourself, dentro de ti, with your thinking, con tu pensar, that's where you lose the divine aid. Es ahí donde tú pierdes esa ayuda divina. Why on earth do you think we would teach? Go inside to find God. dónde crees que en este planeta enseñaríamos ve adentro a encontrar a dios well my boss bueno mi jefe jesus christ jesucristo the one we all know from the bible aquel que conocemos por la biblia told all of us in the bible nos dijo a todos en la biblia the kingdom of heaven los reinos de los cielos is within. están adentro ¿Es cierto eso o no? Si no fuera cierto, entonces ¿por qué molestarnos? If it is true, si lo es, there's a direction for entonces us. tenemos una dirección. But how do we go in? Pero ¿cómo entramos? He said, The kingdom of heaven is at hand. Él dijo, los reinos del cielo están a la mano. Él dijo, Dios sabe lo que quieres antes de pedirlo. That's amazing, isn't it? Eso es increíble, ¿no te parece? You can't be out there, No puede estar allá. I've got out there I Porque muy pocas veces he encontrado algo allá afuera antes de pedirlo. Inside. Internamente. Always I get it before I ask. Siempre lo consigo antes de pedirlo. I like to think it's my own idea. Me gustaría pensar que es mi propia idea. But that would be a lie. Pero eso sería mentira. That would be sería deshonesto. That would forfeit divine aid. Y la ayuda I will not do that. No lo estoy a hacer. I give credit to it. Le doy a ello. I tell people, it is the Spirit that does this. Les digo, es el espíritu que hace esto. I've learned to move my personality aside. He aprendido a dejar a un lado mi I can't get rid of it. No puedo deshacerme de ella, or my body would fall. Porque mi cuerpo se but I keep it out of the way. Pero lo mantengo a un lado and when it gets in the way y cuando se interpone en el camino i tell you yo les digo that was my ego that did that ese fue mi ego que lo hizo so that you know para que tú lo sepas i would not want you to think that was divine aid coming out no me gustaría que tú pienses que eso era ayuda divina que salía when it's just the ego acting divine cuando únicamente es el ego que está actuando como divino we will be criticized Nos van a criticar. We will be condemned. Nos van a condenar because we follow these principles. Porque seguimos estos principios. If you can't follow them, si tú no puedes seguirlos. When you're criticized, cuando se te critica, you'll leave te irás. the big organization, la organización grande, but you can't leave the movement of spiritual inner awareness inside of you. Pero no te puedes ir del movimiento del sendero interno del alma dentro de ti because it's always There. Porque siempre está allí. Before I ever told you, antes antes que yo te lo hubiera dicho. We ever saw each other. antes de que nos hubiéramos visto, it was there. Siempre estuvo. I have said things to you. les he dicho cosas, Y has dicho que lo sabías hace 10 años. So it's obvious that you knew it before. Entonces es obvio que lo sabías antes. But what did you do with it? Pero qué hiciste con eso? It was hit and miss. Entonces era como tiro al blanco y a veces sí, a veces no. So we're looking for something that's more consistent. Estamos buscando algo que es más consi constante, And we tell people, consistente. Go inside. Les decimos a las personas, ve adentro. Go back into where the soul is. Ve a donde se encuentra el alma. Get a hold of the golden thread of spirit. Encuentra ese hilo dorado del espíritu. and ride on that up into the great spirit world. Viaja sobre él a los mundos superiores del espíritu. Not into the clouds over the city. No hacia las nubes sobre este país o esta in, ciudad. Into the invisible. Hacia lo invisible. Now, out here in this physical world. Acá fuera en este mundo físico. There's a physical world, hay un mundo físico, An astral world, un mundo astral, a causal world, un mundo causal, a mental world, mundo mental, An unconscious, un inconsciente and a subconscious. y el subconsciente está aquí many people in the Bible y muchas personas de la Biblia said Jesus rose into heaven on a cloud. dijeron que Jesús se elevó en una nube hacia el cielo. Do you know when you go inside, sabes que cuando vas adentro you can find that same cloud puedes encontrar esa misma nube and go up on it? y puedes elevarte con ella. It's a transport es un sistema de transporte. and they say as you saw him go y dicen bueno al verlo ir you will see him come también lo verás llegar so everybody's outside looking up in the sky todos todo el mundo se va afuera a mirar al cielo and all they get is a sore neck y todo lo que consiguen es tu articulis <laughs> others go inside otras personas entran adentro and they say dicen come to me ven a mí lord jesus christ señor Jesucristo. Maybe he does. Tal vez lo hace. Maybe doesn't. Tal vez no lo hace. If he comes every time you say so, si Él viene cada vez que tú lo pides, guess who's the boss. ¿sabes quién es el jefe? Tú. Y Él es el perrito que llamamos. He doesn't come every time we call. Él no viene cada vez que nosotros llamamos. He wants us to come up. Él quiere que nosotros nos elevemos y subamos a donde se encuentra. So that we lift up into the clouds in the sky. Para que nos elevemos hacia las nubes en el cielo. And meet the Lord y nos encontremos in con the el spirit. Señor el now Paul in the Bible said something very interesting. Pablo en la Biblia dijo algo muy interesante. And some of us think he was talking about himself. Algunos pensamos que él estaba hablando de sí mismo. Because he made a statement like this. Porque él dijo algo como esto. I knew a man... Yo conocía a un hombre that was out of his body, que estaba fuera de su cuerpo y al estar fuera de su cuerpo estaba con el Señor. Now, how would he know that, Entonces, ¿Cómo sabría él eso? Been out of his body with the Lord? Si él no hubiera estado alguna vez fuera de su cuerpo con el Señor. It's a good question, Buena pregunta, ¿cierto? So now do we Paul? Ahora, ¿Qué hacemos? ¿Seguimos a Pablo? No, he's not the Lord Jesus Christ. No, he's not the Lord Jesus Christ. No, listen to what he says. Señor Jesucristo. We listen to what he says. Escuchamos what he He's like a dictionary. Él es como diccionario. When we want to know how to spell a word. Cuando queremos nosotros saber cómo deletrear. We look it up in the dictionary. Buscamos al diccionario. And see what it says. Vemos lo que dice. And see what the definition is. Vemos la definición. And see if that fits. Y vemos a ver si eso encaja. And then we use it. Y luego lo utilizamos. That's how we use Paul's teaching. Así utilizamos las enseñanzas de Pablo. Very good teacher. Es muy buen maestro. But he is not the Lord. Pero no es el Señor. That's the difference. Esa es la diferencia. The divine or the divinity of God was in Paul. La parte divina o la divinidad estaba dentro de pa Pablo. No more or less. Ni más ni menos. Than is what is in each one of you here. Que aquello que está en ti. And everybody on television that's watching this. Y todos aquellos que están observando esto en la televisión. He took ten years. Ten Él years. Tomó diez años. años. Desde el momento que él se quedó ciego en el camino a Damascus and went into retreat y se fue a un retiro to find out what happened to him. para averiguar qué fue lo que le ocurrió. And in finding out what happened to him, y una vez que se dio cuenta lo que le había pasado, he he formed a religious study. empezó a formular unas enseñanzas religiosas. That religious study that he formulated Esos estudios religiosos que él formó is known today as the se reconocen hoy como la Iglesia Cristiana. And in the Roman Catholic Church, y en la Iglesia Católica Romana they have a group that honors him. tienen un grupo que lo honra a él. They're called the Polinist Fathers. Se llaman los Padres Polinistas. Now, am I saying anything negative or bad about ¿Estoy diciendo them? algo negativo o malo acerca de él? No, just information. Es información. Nada like más. saying that light's on. That light. Es como on. decir que esta luz y esa luz están encendidas. you not to believe what is said. No tienes que creerte lo que dice. You brought your brains in with you. Trajiste tu mente contigo. You brought in your critical judgments that you can evaluate things. Trajiste tus juicios críticos para evaluar las cosas. Use that as U you listen. Utiliza eso al escuchar. If I say something wrong. Si yo digo algo equivocado. Like when he says something wrong in Spanish. Como por ejemplo cuando él se equivoca traduciendo al español. You don't hesitate to tell him the right word. Pues, tú no te tomas mucho tiempo para decirle la palabra correcta. Do you do that because you hate him? Lo haces porque lo odias. Or because you love him? O porque lo amas. And want him to give the information accurately. Y quieres que él dé la información de una forma correcta. We all know the answer. Todos sabemos la respuesta a esa pregunta. To do the best possible. Es para lograr lo mejor posible. We all know that sometimes our very best a veces sabemos que nuestro mejor esfuerzo hasn't been too good at times. no necesariamente ha sido lo mejor a veces. People will bear false witness against you. Hay personas que atestiguarán falsamente en tu contra. I'm fun with that right now. Yo ahora en mi vida estoy divirtiéndome con esa misma situación. Están teniendo political. Uh, voting in the United States. están votando para los políticos en Estados Unidos en estos momentos And for about three weeks to a month, y durante right? aproximadamente tres semanas a un mes My name mi nombre was on radio, estuvo sobre el radio televisión en television, newspapers periódicos en revistas en books libros because they thought I had something to do With the Senate race. Porque ellos creían que yo tenía algo que ver con los que estaban corriendo para el Senado. I'm not a yo no soy una persona política. I want to be a in the yo no querría ser un senador en Estados Unidos. I'd be yo prefiero ser presidente. That's sort of a joke. Eso es como un chiste. A lot of people who are out there talking. Muchas de las personas que están allá afuera hablando dicen que yo quiero estar en la Casa Blanca to be the power to run the que quiero ser el poder sobre el presidente. Ellos no quieren que yo esté en la, la Casa Blanca. Well, I was there this year, Pero ya estuve allí este año. Well, April 1st, como abril primero, ¿cierto? ¿Marzo? March with the president con el presidente, He took our photos and talked to us. tomó nuestras fotos, hablamos con él, and we, and we to the first lady. charlamos con la primera dama, so, I've been in the White House. entonces ya estuve en la Casa Blanca That's about the fourth time. y es como la cuarta vez que lo hago. That's no, big deal. no es gran cosa realmente. It's like going into a hotel room. habitación hotel. You're in there for a certain time, then they kick you out. It's, it's, it's not a very good future. Realmente no es un gran futuro. But the job I have now tengo is a good future. Es un gran futuro. I don't have to do anything. No tengo que hacer nada. So I don't. No lo hago. I just travel around simplemente viajo a todos lados but my love pero mi amor is inside of me está dentro de mí and there's no way anybody can change that You know hay forma que alguien lo pueda cambiar that love is divine ese amor es divino that place i do not be dishonest with ese lugar es el lugar donde no me permito ser deshonesto how do i say that cómo digo esto Jesus Christ said this. Jesucristo dijo esto. If you've lusted after a woman in your mind, si en tu mente has querido tomar a una mujer. You are guilty as though you did it physically. Eres igual de culpable como si lo hubieras hecho físicamente. Do you get that idea? ¿Entienden esa idea? Translates to a lot of things. Que esa idea se traduce a muchas cosas. That makes us all guilty. Eso nos hace a todos culpables. So we don't have time to judge others. No tenemos tiempo para juzgar a los demás. To be self para ser el que tiene toda la razón. To be holy. El que es el más santo. Solo tenemos suficiente tiempo para trabajar sobre nuestros malos hábitos. I've told many people. Le he dicho a muchas personas, If says, what do you think John doing now? si alguien te pregunta, ¿qué es lo que crees que está haciendo JR ahora? Dile que estoy trabajando sobre deshacerme de mis malos hábitos. Y estoy haciendo eso todo el tiempo. That's what I'm on. Estoy trabajando en eso. It's very, very difficult. It's bastante, bastante difícil. What are the bad habits? Cuáles son los malos hábitos? Whatever I decide them to be. Lo que yo decido que son. When I smoked. Cuando yo antes fumaba. It was a bad habit. Era un mal hábito. When I quit smoking. Cuando dejé de fumar. It was a bad habit that I smoked. Era un mal hábito que había fumado. Do you understand that idea? Entendieron eso. O sea, cuando fumaba no era un mal hábito. Era después cuando dejé de fumar. que lo veía como un mal hábito. But it's a bad habit when I wasn't smoking, Pero si era un mal hábito cuando no estaba fumando, it was a bad habit when I was era mal hábito cuando fumaba. That's when we have to come to truth in Ahí es donde nosotros tenemos que llegar a la verdad en nosotros mismos. We must be not to aid Necesitamos tener cuidado en que no, no, of no perdemos la el ayuda espiritual en ese momento de pensar así. When Bad in our life? Cuando las cosas empiezan a ir mal en nuestra vida, we have to look in the necesitamos mirar en el espejo we ask a few y nos hacemos algunas preguntas. Have I seen the Lord lately? ¿Hace cuánto que no he visto al Señor? Have I run into the ¿He visto al viajero frecuentemente? The and the Lord Porque el viajero y el Señor work hand in hand. trabajan mano en mano. The traveler is a mechanism el viajero es un mecanismo that takes the soul into que lleva el alma hacia la trascendencia. Y al llegar ahí, se lo entrega a nuestro Señor Jesucristo. You see, God's not dumb. Te das cuenta que Dios no es ningún tonto. Tiene muchas formas ya eh, figuradas para como agarrar a la gente. And neither is the forces of the loyal opposition negativity dumb. They got a lot of ways figured out how to get you also. También su forma para a ti. And so, we have to be strengthened to overcome temptation. Entonces, se nos para a, a la tentación. When you are not by an ice cream store. Cuando tú no estás cerca de una heladería, It's easy say, I don't want ice cream. es fácil decir no quiero helado. When you're in the ice cream store, Cuando estás en la heladería, no estás pensando yo no voy a comer helado. You've been ya, está, ya, ya está la tentación. You're just up the ice cream. Tú lo que vas a hacer es terminar de comerte el helado. It's the same way of losing weight. Lo mismo con perder peso. We go on a diet. empezamos dieta and we starve and starve. y luego no comemos nada y no comemos nada then we can't stand it. y entonces no podemos ya con más so we break our diet. entonces cortamos con la dieta and we we want. Y empezamos a comer lo que queremos then we feel real bad. y luego nos sentimos súper mal so then we just keep eating everything we want y entonces comemos todo lo que hay That's when we're dumb. It's okay to break a diet once in a while. We're going to do that. Eso lo vamos a hacer. What's important is going back on the diet. As many times as you go off, tantas veces como rompes, that's as many times as you go back on. If you were walking down the street, Si estás caminando por la calle and you fell down, y te caes, would you just lay there? ¿Te quedarías ahí? Or would you get up? O te levantas y andas. You get up. Te levantas, ¿cierto? The same way with everything. Lo mismo con lo demás. No matter how many times you make a mistake. No importa cuántas veces te equivocas. You get up and do it one more time. Te levantas otra vez y lo haces de nuevo. You don't have to worry about a thousand times. No necesitas tratar de hacerlo mil veces. Just the next time. Solo la siguiente. You don't have to be concerned how many times you're going to break your diet. How many times you're going to go back on it? Es cuántas veces vas a regresar a ella. One more time than you break it. Una vez más que cuando la rompiste. So, what if you eat very fat foods when you break your diet? Y que si empiezas a comer cosas grasosas cuando regresas a, a tu dieta. Antes de regresar a tu dieta vas a ya pesar dos, dos mil, muchos kilogramos. Yeah. <laughs> about, uh, five, five, five cinco mil setecientos aproximadamente. We would sit in both Estaríamos en estas dos sillas. So we have to figure out a method. Entonces necesitamos eh, darnos cuenta cuál sería el método. If you're going to eat fat foods, si vas a comer comidas que engordan, you got to walk a little longer to wear off the food. Necesitas caminar un poco más para poder empezar a quitártelo. So you don't have to go on a diet. No necesitas hacer dieta. Now you got to go on an exercise plan. Ahora necesitas empezar un programa de ejercicio. Or you start to read the information. O empiezas a leer la información. It says fat, fat, fat. Dice eso es gordura, gordura, gordura. We love fat. Nos encantan las cosas gordas. Oh, yeah. <laughs> Delicioso. We even chew the fat. Eso que engorda hasta lo masticamos. In the United States, slang for en Estados Unidos eso sería como un dicho que tiene que ver con hablar de otro. We just say, oh, they're chewing the fat. They, they get, get all gordo. puffed up with false information. Pecho, falsa. Pecho inflado. Pecho uh inflado. -huh. Yeah. <laughs> Each time we come back to our own reality, Y cada vez lo que hacemos es de devolvernos a nuestra propia realidad. No one should tell you your own reality. Nadie debería decirte a ti cuál es tu realidad. They can point to where it might be found. Pueden señalarte a dónde lo puedes encontrar. Can point you where the is, the men's room Alguien podría enseñarte room. a dónde están los baños y señalártelo Pero nadie te va a decir qué hacer cuando llegues ahí. That's your business. Esos son tus negocios. The same thing about soul transcendence. Lo mismo. Con la del alma. We tell you how to go inside. Te decimos cómo entrar when you get in there, that's your business. Una vez adentro, son tus negocios. You're free. Eres libre. You all understand that? ¿Todos esto? If you have thought anything different than what I've told you, I want you to get it clear now. Que lo tengas claro ahora. See, God loves all of its creation. Dios ama a toda su creación. The God I know, el Dios que yo conozco. When he created everything, cuando creó todo. Didn't use junk, no usó basura. He used the best thing around, utilizó lo mejor que tenía. He said, él dijo, "Let us make man and woman in Déjenos hacer el hombre y la mujer in our image. en nuestra imagen. Isn't that wild? ¿No les parece increíble eso? Now if God made us all in his image Si Dios nos hizo a nosotros en su imagen God must look like a lot of different things Dios debe parecer muchas cosas But the sense of being human is there Pero el sentido de ser humano está allí Maybe he was saying Let's make them spiritually Quizás él estaba diciendo Vamos a hacerlos espiritualmente like us. como nosotros And what they create physically y lo que ellos crean físicamente will be what they do as minor gods será lo que ellos hacen como pequeños dioses what they lo que ellos crean as God is for his como dios es responsable por su creación for our nosotros somos responsables por la nuestra en el mundo ahora a consciousness moving to be the victim look what you did to me, Mira lo que me hiciste. you brainwashed me, Tú me lavaste el cerebro. you took my money you conned me Te llevaste mi dinero. You me, didn't me engañaste. clean my shirt. No limpiaste mi camisa. I have to wear dirty clothes to work. Ahora tengo que usar ropa sucia al trabajo. My child dirtied its pants. Mi niño se ensució los pantalones. Why don't you take care of it? ¿Por no limpias? We're either or either a victim or somos víctimas. Or we're blaming. O nos estamos quejando y echándole la culpa al otro. What about responsibility? ¿Qué sucedió con la responsabilidad? How about cleaning it up yourself? ¿Por qué no lo limpias tú mismo? If blaming si culpar would have gotten me anything. Me hubiera conseguido algo. I would have blamed a lot of people. Hubiera culpado a todo el mundo. I know a lot of people. Conozco mucha gente. I would have gotten a lot. Hubiera conseguido muchas cosas. But blaming doesn't change it. Pero culpar no lo cambia. What changes it? Lo que lo cambia es I change it. Es cuando yo lo cambio. What changes you is when you change lo que va a cambiarte a ti es cuando tú lo cambias. ¿Cuántos han tomado Insight alguna vez? Do you remember that one about being responsible? Se recuerdan eso acerca de ser responsable. About being a victim. De no ser víctima. And then being responsible for being the victim. Y luego ser responsable por haber sido víctima. And you saw how you were in it being the victim. Y luego te diste cuenta como tú mismo te estabas haciendo víctima. As soon as you take back the victim power. Una vez que tú... Tomas el poder de haber sido antes víctima And use it for y utilizas ese poder para tu fortaleza. You start to have good self Empiezas a tener, tener mayor autoestima. You say, yes, I made the Empiezas a decir, sí, me equivoqué. That's past. Eso está en el pasado. Now I'm going this way. Ahora voy en esta dirección. And if tries to call you back, si alguien empieza a llamarte hacia allá. You just don't hear them. Simplemente no escuchas. You start to walk to a different sound, Empiezas a cam caminar con otro sonido. The sound of God el sonido you. de Dios hablándote. As soon as they say, help, y cuando ellos digan ayuda. It hurt to go back and help. No te va a hacer daño regresar y ayudar. Pero cuando ellos empiecen a culparte. Let them have it. Deja que lo tengan ellos. Move away. Empieza a alejarte. Insight was natural learning. Insight era aprendizaje natural. You got to see many things to see how you think Podías how you learn. ver muchas cosas acerca de cómo tú piensas y aprendes. Some people really didn't like that. Muchas personas no les gustó ver eso. Porque ellos querían pensar que ellos tenían la razón, no importa qué tan equivocados estaban. But we can do get off our thinking very, very easy. Pero nosotros podemos bajarnos de nuestro pensar muy fácilmente. So what's the difference between insight and MSIA? ¿Cuál es la diferencia entre insight y MSIA? Insight is natural learning. Insight es aprendizaje natural. MSIA, MSIA. Is natural knowing. Es conocimiento natural. Once you get in there. Una vez que ya estás adentro. You know. Sabes. You just know. Simplemente. sabes Nothing can change it. Nada lo va a cambiar. Except as you learn to know higher things. Excepto mientras tú aprendes a conocer cosas superiores. And you start to hang out with those people. Y empiezas a llevarte con esas personas. Who are in the natural knowing. Que están con el conocimiento natural. Sometimes we fall out a veces nos alejamos o nos caemos so we need a support group. entonces necesitamos un grupo de apoyo we have seminars. tenemos seminarios you go to a seminar. vas a un seminario y la gente empieza a renovar la energía de Dios and you take and you feel it here. y una vez que empiezan a sentirlo ahí y feel it inside lo empiezas a sentir adentro again, y nuevamente empiezas a saber o conocer It naturalmente an path. es un camino sin esfuerzo If we were doing yoga si estuviéramos haciendo yoga this would be called sahaj. esto se llamaría sahaj Sahaj Yoga. El yoga de Sahaj. The natural way. La forma natural. But we do more than just sit and be natural. Pero hacemos mucho más que simplemente estar sentados y ser natural. We follow the sound of God's voice. Seguimos el sonido de la voz de Dios. And the light of His countenance. Y la luz de su rostro. And that, if we were to call that yoga. Si nosotros le llamaríamos a eso yoga. We would call it Surat. Shabda Yoga Le llamaríamos Surat Shabda Yoga Listening to the God's voice or the sound current Escuchar la voz de Dios o la corriente del sonido So we naturally go back inside and hear God Y entonces naturalmente entramos adentro a escuchar a Dios At that point En ese punto This world will change for you Este mundo va a cambiar para ti You will not be as happy here No vas a ser tan feliz aquí But you'll be happier inside Vas a ser más feliz adentro And then you learn to bring it out. y entonces aprendes a traerlo presente si nosotros consiguiéramos que todo este salón pudiera traerlo presente we get happiness and joy. vamos a conseguir felicidad y alegría we start to look forward to seeing people vamos a sentirnos como con gusto de ver a otra persona remember this recuerda esto before you connected with God Antes que tú te conectaras con Dios You were like other people out there who were not connected Eras como otras personas allá que no están conectadas Thank God somebody connected you Gracias a Dios que alguien te ayudó a conectarte Turn around Voltéate and touch to somebody else Y toca a otro That touching Ese tocar is what opens the spirit. Es lo que abre el espíritu. When somebody gets angry and mad. Cuando alguien se molesta y se enoja. And they cross their arms. Y empiezan a cruzar los brazos. And they're going to be mean. Y dice bueno voy a hacer daño. Just reach over and touch their hand. Empieza a tocar su mano. Or touch their back. O su espalda. And pretty soon the spirit starts to open. Y de poco el a then you talk kind words to their spirit. Y a, a a su you don't bawl them out for what they did. No a por lo que they hicieron. already feel bad. Ellos ya se mal por lo que pasó. Yours is to make them feel God. Lo tuyo es ayudarlos a sentir a Dios. And God is good. Y Dios es bueno. Now we know which way we're going. entonces ahora sabemos en qué dirección vamos you must walk it yourself. tú necesitas caminar ese camino tú solo Everyone must do that. Cada uno necesita hacerlo. But we can all walk in a way that others recognize and follow with it. Pero podemos caminar de una cierta manera en que los demás pueden reconocerlo y seguir. You could have been studying in this for 20 years. Podrías haber estudiado esto 20 años. And somebody comes in tonight for the first time. Y alguien podría haber llegado aquí por la primera vez. They may be equally as advanced as you. Podrían estar igualmente avanzados que tú. So there's no such thing as an elder. entonces realmente no existen los mayores an old timer, o aquellos que son los vie la vieja guardia unless you're an old timer, excepto si eres un viejo like old age. como bien viejo we don't judge. y por esto no juzgamos we leave that to God, se lo dejamos a Dios he said that. porque él lo dijo shall be mine, the Lord. el juicio será el mío y así dice el señor And so we just love y por lo tanto solo amamos he said, love your as porque él dijo ama a tu vecino a tu prójimo como a ti mismo body, mind, y ama a Dios con tu cuerpo mente y alma Beirush Beishan. Beirush Beishan.